Pues estem arribant ja a la fi d'aquest seminari, d'aquest dia tan intens, però molt, molt enriquidor i molt interessant. La veritat és que estem gaudint tots del programa que hem tingut. I hem volgut finalitzar el seminari amb una tertúlia que, d'alguna manera, és un format que ja portem també un temps des de que estem l'equip de Ganal actual plantejant d'una manera mensual o cada dos mesos fem una tertúlia al voltant d'un tema d'interès a nivell de l'actualitat, però que evidentment com s'estava organitzant com havíem organitzat este seminari, pues consideràvem que era molt oportú en el marc del seminari pues que tinguérem aquesta tertúlia i que acabarem un seminari molt, molt enriquidor, pues, un poc xerrant, dialogant, amb una vessant acadèmica, tècnica també, però combinant també amb la qüestió vivencial que també van aportar alguns dels tertulians que ens acompanyen. Bé, vaig a fer una xicoteta introducció i després presentaré molt, molt breument als tertulians, i el plantejament que anem a fer per aquesta tertúlia és que jo plantejaré unes preguntes, algunes d'elles seran generals per a tots, per a que cadascú les conteste en funció de com considere oportú, i alguna pregunta sí que serà a lo millor un poc més específica per a algun dels tertulians, no? Un poc per la seua experiència, per la seua professió o càrrec, que poden també donar una visió de el que estem abordant en aquest seminari. Bé, com ja hem estat comentant al llarg del matí i de la vesprada, estem celebrant o recordant, més que celebrant, el terrible succés que va succeir els dies 19, 20 i 21 d'octubre de l'any 1982, uns dies en què a la Comunitat Valenciana, i no a soles a la Comunitat Valenciana, però especialment a la Comunitat Valenciana, pues va ser un dels dies o dels dies més tràgics i angustiosos de la nostra història recent. Una situació atmosfèrica excepcional, com ja hem comentat aquest matí, amb precipitacions molt intenses, que va augmentar els cabals de la conca mitjana i baixa del riu Xúquer i dels seus afluents, i va provocar pues, inundacions en diverses comarques. Però va ser especialment a la comarca de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa, on la catàstrofe va arribar al seu punt més àlgid, quan la presa de Tous no va poder resistir la crescuda del riu Xúquer. Va confluir, per tant, una situació meteorològica excepcional, una incorrecta gestió de la infraestructura hidràulica, una deficient capacitat de resposta pública entre l'emergència i una qüestionable implantació territorial d'alguns usos i d'infraestructures. La coneguda com a pantanada de Tous va afectar a 29 municipis, però no a soles això, les il·lusions, les aspiracions i també els records més profuns de moltes persones varen quedar anegats pel fang. Moltes famílies afectades, més de 100.000 persones, a més de les pèrdues materials que varen ser moltes, i per supost les vides truncades dels que varen perdre la vida. La pantanà va suposar un abans i un després
per a la gent de la Ribera, i va suposar un abans i un després, perquè va suposar des del trasllat de pobles sencer, com el cas de Gavarda i de Benissida, al tancament i el renaixement de moltes empreses, de negocis familiars. En aquest sentit, compartim taula amb persones, amb tertulians que tenen perfils diferents, i per això lo interessant de la tertúlia. I tenim amb nosaltres el professor Eugenio Burriel, tenim també a Maria Teresa Espinosa, veïna de València, però que en aquell moment estava entre Polinyà i Alzira, no? Entre Polinyà i Alzira. Tenim també a José María Benyure, de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, i a Maria Francisca Petit, que és veïna d'Alzira. Jo voldria fer una primera pregunta, i és una pregunta per a tots, per a començar i per a obrir la tertúlia. On estàveu el dia 20 d'octubre de 1982 i com recordeu aquestes hores prèvies al desmoronament de la presa? Si vols, comencem per... Sí. Jo estava en Polinyà, vivia en Polinyà provisionalment perquè m'havien donat plaça en el sector públic de Polinyà. Aleshores, vivia allí encara que estava censada en Alzira, perquè jo ni soc d'Alzira ni de Polinyà, soc de Madrid. Soc una migrant de Madrid de fa 40 anys. Bueno, pues, per això vivia me vaig canviar la meva família, perquè jo vivia en un piso alquilat en Alzira, i al donar-me la plaça, com en aquestes aules, en aquestes escoles encara n'hi havia vivendes pels mestres, i dic, pues bueno, buidem el piso, i sento tot el mobiliari, el que no mos capirà en la vivenda, i ho deixaré en un barri d'Alzira. Pues podeu suposar que se va quedar allò, en un barri d'Alzira. I bueno, el meu home baixava a treballar, que era autònom de camió, de transport, baixava al SIDA a treballar i jo me quedava amb els xiquets a treballar també. I el dia 20 va pujar, serien les 6 de la vespre, i va pujar tot assustat, diu, anem a replegar ja, a quedar-nos en les vivendes, perquè les vivendes dels mestres estaven en un primer pis dalt de les aules. Diu, anem a replegar els xiquets i a quedar-nos dalt, perquè diuen que no n'hi ha perill, però jo tinc sentit que la presa ja ha rebentat. Entonces, replegaren els xiquets que estaven fent activitat per el poble i mos pujaren al primer pis. I bueno, no sé si seguir contant, perquè m'agradaria posar alguna pincelada d'humor després d'haver vist tot el desastre que hem vist i de recordar tantes coses amargues. Però bueno, la primera pincelada d'humor va ser que mos quedàrem sense llum. Bueno, la primera va ser que nosaltres teníem costum de passejar a un gosset. I el meu home diu, passegem al gosset i mos tornem a casa. I el gosset no volia eixir de casa. No volia eixir. I el meu home diu, està assustat, per què serà? No va pegar ni dos passos pel camí i mos tingueren que tornar perquè ell no volia continuar. Anaven per escaminar les tarongers. Bueno, això és la primera. Quan pujaren al pis, pues, mos quedaren ja sense llum. I la meva major, que entonces tenia ja 18 anys, diu, mos hem quedat sense llum, mamà. I tenien el frigorífic ple de coses. Vos que les congelen i les cuinen perquè no se perguen? Pues esa és la primera faena que feren. I varen tot el que tenien de carro, de peix, i mos posaren a cuidar tranquil·lament com si no passara res. I és la segona anècdota. No sé si voleu que continuï o se vos farà pesat. Ara després tindrem la sensació. José María, ¿qué recuerdas de aquellos días? Bueno, la verdad es que no es tan interesante. Porque
porque yo estaba estudiando la carrera, además unos años antes me había dado clases de materiales de construcción Joan Olbos, que no lo sabe, pero lo he visto y lo pilla enseguida. Yo creo que estaba en quinto, me parece, de carrera. Y bueno, lo que notabas, pues recuerdo pues a Marcelino con esa... ¿Qué? Parece que esto... Sí, se oye. Recuerdo, pues, me acuerdo de Marcelino con... Bueno, también me dio clase Federico, ¿no? Me acuerdo, pues, los profesores, ¿no?, que entraban, pues, que los veías que estaban inquietos por el tema del tráfico, por el tema... La verdad es que por el tema de la presa de Tous específicamente, no recuerdo que en la escuela hiciéramos en ese momento, Manolo, el director técnico también en aquella época, estaba por ahí, y Javier, no, pero bueno, inquietud y tal, no me enteraba mucho, quedaba lejos, de alguna manera, estás estudiando, pues, las asignaturas que hay allí, caminos, tal y cual, y, pero bueno, luego, naturalmente, pues ya el impacto, de verdad que también era una época que también esta mañana, y enseguida corto, ¿no? Creo que esta mañana también ha salido, era una época que estábamos permanentemente llenos de impactos. O sea, la sociedad se puede parecer un poco a la de ahora, pero lo de ahora es light. O sea, lo de ahora es light, ¿no? O sea, ahí tenía, yo recuerdo, pues recuerdo, han comentado, uno se acuerda dónde estaba el 23F del 81. Yo me acuerdo, el 23F estaba en la biblioteca, salí, entonces ahí está. Entonces era era una época que estábamos acostumbrados un poco a ciertos sustos y a cierta tal. Y bueno, eres muy joven y no. Y bueno, lo ves y ya está. Ya vivís. Eugenio. Sí. Del 81 estaba en la facultad y pues, por la radio lo que pasaba y solo estaba Rosselló en otro despacho. Dije, de aquí nos tenemos que ir corriendo, efectivamente, porque luego había unas listas que circulaban, había unas listas luego de detener hasta al día siguiente, como claro, pero bueno, me fui a la Filarmónica donde allí estaba todo lleno de personas muy mayores y no iba a pasar nada. Pero el 20 de octubre del 82, yo era profesor de la universidad, pero política no tenía ninguna responsabilidad, era un militante de base del Partido Socialista y estaba en la sede de la calle Albacete preparando lo que se llamaba el Día D. Yo no sé si ustedes recuerdan, los mayores recuerdan, cómo en las elecciones del 79 un follón, no daban los resultados, tardaron horas en los resultados oficiales, y cómo la del 82 se organizó desde el partido un sistema para dar los resultados y salió Alfonso Guerra antes que el gobierno a decir los resultados. Bueno, eso era una cosa que montábamos allí muy... Entonces no había teléfonos móviles, ni radios ni historias, ¿eh? Y lo montamos a base de teléfonos fijos con una persona en cada mesa que iba llamando. Yo estaba ahí, de los que tomaban los datos, estábamos preparando aquello. Y entonces se me acercó, me vino una persona y me dijo que el Juan Lerma quiere hablar contigo. No conocía de nada. Me dijo, oye, tú eres geógrafo. Y dije, sí, oye, si se rompe la presa de Tous, ¿dónde llegará el agua? Era como las 4 de la tarde o una cosa así y tal, ¿no? Entonces yo allí había un mapa topográfico, no sé cómo, pero había el partido un mapa topográfico, llamé a Joan Mateu, que estaba en la universidad, y dije, Joan, ¿qué me dices? Entonces, él con un mapa, yo con otro, hicimos unas rayas y tal, y se la pasamos al presidente diciendo dónde podría llegar el agua si se rompía la presa de Tous. En aquel momento, el entonces gobernador civil de la UCD anunció que se evacuara Játiva. Evidente, esto ha dado motivo de muchas risas, pero yo quisiera luego hablar de esto un poquito. Porque, ¿qué era la administración en aquel momento? Es difícil saber lo que era en aquel momento la administración o el gobierno civil. Ni había protección civil, ni había ningún técnico de nada, ni había nadie que informara de nada. Es decir, el gobernador era un poder potente, y luego había los directores provinciales, no había autonomía, ojo. Había una preautonomía, no había ni conseller, ni detención, ni nada de eso, ¿eh? Entonces, encima los gobernadores no eran del sitio, porque querían que no fueran del sitio, por lo cual aquel ni sabía dónde estaba Játiva, seguramente, ¿no? Entonces, fue una barbaridad, pero hay que entender, eso nos puede llevar al contexto también de aquel momento, ¿no? En aquella tarde, una cosa que pasó, que yo no la supe entonces, la supe después, cuando 2 meses después me tocó hacerme cargo del Gobierno Civil de Valencia y lidiar
con las consecuencias del desastre, ¿no? No del desastre, la consecuencia del desastre. Algo podía imaginar, yo no viví nada de aquella inundación, pero viví la riada del 57. En Valencia tenía yo 13 años y me acuerdo perfectísimamente de un desastre terrible, ¿eh? Como recordarán los mayores de Valencia. Pues bien, la anécdota que me la contó, quien la oyó directamente en el gobierno civil, en el despacho del gobernador, a la tarde, al anochecer, un guardia civil, bueno, dos, un teniente y otro, lograron desde Tous, por lo de Tous, subir ahora una montaña para ver Tous. Y entonces hablaron por la radio con el presidente de gobierno, que ha salido antes, ahí, Calvo Sotelo, que estaba en el gobierno civil. Yo no sé si esto se ha contado alguna vez. Ahora, como ya no hay secretos oficiales, ya ha pasado mucho tiempo, puedo contar, ¿no? Alguno la sabe, seguramente, ¿no? Entonces, ¿la cuenta esta mañana? ¿No? Ah, pues entonces no. Bueno, entonces, dijo, ¿qué pasa? ¿Qué ve usted ahí? Dice, mira, aquí no hay presa, la presa se ha roto. Y el presidente del gobierno dice, yo soy ingeniero de caminos y una presa no se rompe. Pues el guardia civil le respondió, dice, yo soy un teniente de la Guardia Civil, pero aquí no hay agua. No es falso, la anécdota es completamente cierta, para que se puedan hacer entender que para saber lo que había que pasar, hubo una persona que subió a pie por la montaña arriba para ver que no había agua en la presa. ¿No? Podemos entender también un poco la dificultad, yo no quiero excusar a nadie, pero situar un poco las cosas en el contexto. La dificultad de saber lo que pasaba. Hoy hay drones que vuelan, imágenes de satélite, no sé qué. En aquel momento la información era muy buena. En la Confederación no había ni SAI ni puñetas que se le parezca. No sabían ni el agua que pasaba por el río. El servicio meteorológico cerraba por las noches. Y en Valencia, a partir de las 9 de la noche, no había servicio meteorológico. De hecho, las inundaciones del 83 y 87, que ya me tocó de cerca, yo hablaba directamente con el servicio de Madrid para que me dijeran lo que estaba pasando y tal igual, porque no había ni servicio meteorológico. Es decir, era una España mucho más pobre en medios que la de hoy, y una administración también, y un país también, es decir, casas de un piso, con pocas salidas, pocas con un segundo piso, los negocios abajo, etcétera, que puede entender también un poco el desastre. Ya me he alargado demasiado. No, no, que no, para nada, Eugenio. Gracias. Y le pasamos María Francisca, Fanny, de cara a la cobrada. Toma, esta. Fanny, y bueno, ¿en qué lugar te encontrabas tú? Yo me encontraba en el cole. Yo estaba en el cole. Recuerdo que era por la mañana y estábamos en el cole. Yo tenía 14 años, acababa de empezar BUP, me iba con un uniforme ya al cole y nos mandaron a casa. Nos mandaron a casa, ni siquiera yo no recuerdo el porqué. Nos mandaron a casa y no recuerdo mediodía. Sí que recuerdo, a lo que venía comentando, que mi madre decía, están diciendo por la radio que Játiva en alerta. Si Játiva se inunda, en la ciudad no lo contamos, ni el chalet ni nada. Y mi madre asustadísima. Y recuerdo eso, recuerdo que era la frase de mi madre, si en Játiva está en alerta, vámonos, vámonos Enrique. Enrique era mi padre, es mi padre. Vámonos, vámonos Enrique. Y hicimos caso, no cogimos coche, nos fuimos los cinco a pie con el capazo de paja de mi madre, con, yo creo que la documentación, no cogió comida, yo creo que no cogió comida, hizo caso a lo que le decían por la radio. Porque todo lo que estaba oyendo y después lo que sé. Y la mujer hizo caso, ¿vale? Nos fuimos al chalet a pie, estaban mis abuelos también, teníamos un perrito, dejamos al perrito con mis abuelos y nos subimos a pie al chalet que teníamos. A mitad camino, un amigo de mi padre con un camión, que subía con el camión, y nos subimos detrás y nos acompañó un poquito más arriba. Allí nos encontramos con unos tíos que tenían enfrente y a pasar la noche a oscuras y pues sin agua, con el agua de la piscina. Y no sé si fue al día siguiente o al otro. Recuerdo que mi padre bajó a ver cómo estaba el pueblo, a ver qué había pasado, porque pues, desde arriba, no sé, sabe que está una montañita sola, no sé si lo conocen, y claro, se ve toda la ribera. Y allí arriba se veía todo inundado, mi padre bajó. Y es lo que recuerdo, ¿no? La primera vez que una niña ve llorar a su padre. Subió al chalet llorando, lo hemos perdido todo. He entrado en barca, he salido en barca, no nos queda nada para aquí, no nos queda nada. El chalet teníamos, pero el negocio familiar, mi padre era relojero, la casa vivíamos en una casa baja, teníamos solo dos habitaciones arriba y no había quedado nada. Ese día, pues, creo que me hice mayor, porque es la primera vez que tu padre deja de ser
esa persona. Pero bueno, a partir de ahí, pues, a resurgir, a vivir de nuevo. Son experiencias vitales tan intensas que te hacen crecer en un día, ¿no? En un día. Sí. Quería lanzar la siguiente pregunta, en este caso sí a José María Benyure, porque aunque sí que esta mañana se ha explicado, hemos tenido distintas sesiones, distintas ponencias en las que se han explicado las cuestiones técnicas, como también esta tarde tenemos un público diferente, quizá podríamos recordar un poco algunas de las cuestiones que se han comentado, recuperarlas. Y yo lo que quería preguntarte es un poco que explicaras qué características técnicas tenía la presa que se desmoronó y cómo fueron desarrollándose un poco los acontecimientos, de una manera sintética, evidentemente, hasta que se produjo el desmoronamiento. Para hacer una especie de síntesis de cosas que se han comentado. Bueno, o sea, yo puedo dar un poco mi impresión. De todas maneras, esta mañana pues ha habido una ponencia que han explicado de manera exhaustiva las conclusiones de un procedimiento judicial, ¿no? Entonces, bueno, en realidad la presa de Tous, la antigua presa de Tous, esta mañana también han salido estos números, pues aproximadamente tenía la cota de coronación a la cota 100, en la 99, no sé qué, a la cota 100. Y el nivel máximo normal del embalse era tal que permitía el que se pudiera derivar por el canal Júcar-Turia el agua para el abastecimiento de Valencia y los distintos usos que ha tenido ahora, que luego, si acaso, lo podríamos comentar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para que la presa ahorrara la energía, es decir, para aprovechar la energía potencial de la presa, pues tú la tienes que tener a un nivel que te permita que el agua salga por el canal. Entonces, el colchón que queda para absorber una avenida es pequeño. Es el que sea, pero pequeño. Eso significa que la capacidad de laminación que tienes, suponiendo que te funcionan las compuertas, pues es pequeña. En definitiva, tienes que ser capaz de absorber puntas altas con la capacidad de aliviadero que tiene la presa. ¿Qué pasa? Cuando llega una gran avenida, primero tienes menor capacidad de absorber el agua que te llega, porque tienes menos espacio, y luego, si no puedes abrir las compuertas, como la tipología de la presa es una tipología de materiales sueltos, cualquier afección directa del agua sobre la presa le provoca una socavación, una erosión que además evoluciona de manera geométrica. Entonces, ¿cómo sucedió exactamente? Pues yo no lo sé. Yo puedo deducir, o uno puede, viendo los vídeos y tal, y eso por curiosidad más que otra cosa, porque a estas horas nosotros, la presa que tenemos en Tours, no tiene nada que ver con esto que estoy hablando. Pues probablemente penetraría, o sea, subiría el agua, empezaría a caer algo de agua por encima de las compuertas. La zona entre de transición entre los muros de hormigón y el material suelto se empezaría a medio socavar por ahí, y luego probablemente pues es lo que pasa con el agua, ¿no? O sea, socavas con una cota de agua pequeña, y al socavar la cota de agua aumenta y sigue aumentando, y entonces se produce una erosión continuada con cierta velocidad. No es una rotura frágil, pero con cierta velocidad se produce una erosión, y entonces tienes cuando estamos hablando de caudales punta del entorno, esta mañana en lo que habéis puesto, del entorno de 15.000 metros cúbicos por segundo, que se ha hablado, para lo que es la rotura de una presa es un caudal muy pequeño. Es un caudal enorme, ¿no? Pero cuando uno aplica un modelo
de rotura en una presa, como Pous o como la punta de la ola, es de decenas, de varias decenas de miles de metros cúbicos. O sea, cuando nosotros consideramos que hay una rotura frágil en una presa, estamos hablando de caudales, estás hablando de la punta de la ola, o sea, no estás hablando de que es lo que genera el impacto. O sea, el impacto lo genera la punta de la ola, no la genera el caudal, la punta, es como un golpe que le das a alguien en una décima del segundo, ¿no? Entonces, esos caudales puntas demuestran que la rotura de la presa, aunque es un caudal elevadísimo, pero que la rotura de la presa fue erosionándose rápidamente, pero no a lo bestia de rápidamente, teniendo en cuenta el volumen acumulado que tenía la presa. Muy bien, muchas gracias. A continuación, la siguiente pregunta que me gustaría plantearos para todos es ¿qué destacaríais de lo sucedido? ¿Qué vivencia o qué aspecto del acontecimiento os gustaría compartir con todos nosotros? Empezamos por aquí. Teresa. Si me no permite, puedo continuar un otro capítulo, sí, de la historia. Ya sé que es personal e intransferible, pero en fin, después de tan récords, estoy teniendo casi a broma lo pasar. Mostalcaren en casa en el primer pis, sense llum, només que tenien el transitor posat i donava les notícies que donava, i de colp a repent sentiren un colp. Les escoles estaven rodejades per una tanca, se veu que al colp de l'aigua els tanques se tombaren, i entonces, ai, què ha passat? Ens asomaren per les finestres i ja traguen els braços i tocaven ja, des d'un primer pis, tocaven l'aigua. Entonces la meva major diu, mamà, tinc una idea, diu, què vas a fer? Jo vaig a fer això. Va preparar unes targetes per dormir menú, que un no tenia 8 anys i l'altre 10, i li va fer unes targetes, les va plastificar i en una corretxa se les va posar en la muñeca. Diu, és que si tenim que ir si ganado, esto van per la finestra i ja veurem on les repleguen. I això és una altra. I la tercera, bueno, n'hi ha més, però la tercera jo crec que és més dolenta. Jo estava citat per fer de vocal en les eleccions generals i tenia que baixar al SIDA, perquè jo encara tenia l'empadronament en el SIDA. Com tenia que baixar jo al SIDA el dia 28? Pues el meu home me va arrimar a la carretera i en ajuda d'un viatger, un altre veí, tal qual, vaig acabar perquè jo me diuen, pues no te pots presentar, no te presentes, no tens obligació. Jo sí, com a ciutadana, jo tinc obligació i vaig a complir-la. Entonces, vaig poder avisar en ajuda d'uns altres al col·legi, entonces me pensé que era el Francisco Franco, que després s'ha dit el Blanco Ibáñez. Allí vaig acudir, me vaig posar de vocal en una mesa de lesions i, bueno, pues estava fent les lesions i vostè deu, digo, jo m'anava a baixar i compte que puja, pues ja veuré, pues acabé això, ja me les apanyaré. Entonces, n'hi havia una persona de l'Ajuntament, ja estava en l'Ajuntament, i anava repartint bocates. Y entonces le digo el chico que fea de presidente, esta señora no aporta res porque ve de Poliñá y no ve preparado. Digo, yo los bocadillos que reparto son para el del meu partido. Es una anécdota prodolenta, ¿no? Prodolenta. El bocates que portaba era para el del seu partido. Bueno, se acabaron en selecciones y entonces ya va viendo el dilema de cómo me tenía yo que puchar a Poliñá. Entonces comenzaron a donar veo esta dona con, y entonces tiraron a la Guardia Civil, digo, esta dona a ver quién la pucha a esa casa, no te michos. Y entonces la Guardia Civil dijo, pues espera vos que anem a puchar a doña Carmen, era una matrona del hospital Belda-Alzira, que vivía en el Respiral, que no sé si la habrá sentido, es una montaña en la sierra que está plena de chales. Digo, con tenían que pucharla, pues se espera vos
y primero la desarena de ella y después la portaré en la poliña. Y eso va a pasar, pucharé en la respiral, pero después pero respiral, pero toda la val de la muta recorreré y fer recorregut y fer camins, arribar en al Fort de Carrascosa, del Fort de Carrascosa pasar en a todo lo que es el Corbera y de Corbera pegan rodechan y rodechan, entonces me disaren en Poliña, la Guardia Civil. Así que creo que es una otra historia para contarla un poquito, ¿no? En tu caso, claro, ¿no lo viviste, Eugenio? Sí, por favor. ¿Qué destacarías de lo sucedido y qué vivencia su aspecto? Como es evidente, no viví directamente la inundación y los dos meses siguientes tampoco. La viví a partir de 23 de diciembre, donde aún estaba casi todo por hacer. ¿Y por qué? Yo creo que hay una cosa que explicar, que hay que darse cuenta. El 20 de octubre fue la pantanada, el 28 había elecciones. ¿Qué quiere decir? Que había un gobierno que se iba, que no podía tomar decisiones y otro gobierno que aún no había llegado. Con lo cual, fueron dos meses en que se aprobó un decreto, pero apenas si las cosas se podían llevar a cabo. Con lo cual, estaba prácticamente todo en el aire todavía, ¿no? Yo quisiera, algunas cosas que quisiera, y luego si os puedo hablar, una es cómo la pantanada fue decisiva para desarrollar la protección civil, y Valencia fue pionera en eso, cosa que no existía. Otra, cómo por primera vez empezó a plantearse la incidencia de las infraestructuras sobre el territorio. La gente puede decir, oiga, que eso, la autovía, la vía de tren, el no sé qué, eso ha sido fundamental, y ha aumentado la inundación, etcétera, y las consecuencias que vinieron luego. Otra cosa también, el miedo que se creó en la administración y en la gente sobre la información, eso nadie nos avisó entonces toda la obsesión mía durante años fue crear una red de información. Luego, si hago tiempo, contaré un poco cómo la realidad, la del 87, fue muy distinta. La del 87, a las 12 de mediodía, gracias a un sistema que montamos muy pedestre, muy geográfico, y a que ya empezaba el SAI en la Confederación, pudimos decir a las 4 o 5 de la tarde se saldrá el agua del Júcar. Manda narices, ¿eh? Yo tuve que salir a Itana, entonces lo único que había, a decir a las 3, a las 5 de la tarde se saldrá el agua del Júcar en Alcira. Y si no se sale, el ridículo que has hecho, ¿no? Y si se sale antes, pero se salió a las 5 de la tarde, ¿no? Pero, ¿por qué lo digo eso? Porque el miedo que había en los alcaldes y en la gente era el no saber lo que pasaba, ¿no? Porque era lo que habían sufrido, sobre todo en aquel momento. Pues no había medios tampoco, ¿no? Pero lo que me impresionó más, yo tomé posesión a mí tocó la lotería el 22 de diciembre, que me nombraron gobernador el 22 de diciembre, la lotería en sentido negativo, y el 23 de diciembre tomé posesión, de 24 al primer día de trabajo, y me fui, aún me cuesta, esa noche me fui a Beneixida. En Beneixida era el pueblo que no existía, es decir, el pueblo que se destrozó totalmente, no había ninguna casa en pie prácticamente, y todos vivían en barracones. Entonces alguien me dijo que se iban a reunir a celebrar la Nochebuena en una barraca más grande que tenían de social. Y ahí me fui con mi mujer y con mi hijo mayor, pequeño, muy pequeño, tenía 11 años. No había coche que te llevara, porque el coche de oficial estaba, era Nochebuena y tal, y entonces fuimos en un coche de la policía, fuimos allí, nos llevó un coche normal de la policía, de guardia de la noche, fuimos allí, y es de esas cosas que es difícil de olvidar. Es decir, todo un pueblo celebrando la Nochebuena en una barraca, en una vivienda provisional, y sin embargo, con esperanza. O sea, con ganas de salir adelante. Es difícil de olvidar. Y recuerdo que solo pidieron una cosa, dijeron, queremos un pueblo nuevo. Es difícil de entender, igual que se emocionaba antes el compañero cuando hablaba yo me emociono, que ahora mi hijo el mayor no le gustan nada los dulces, no podía, sin embargo, cuando le ofrecieron un turrón, se lo tomó, porque estaba tan impresionado de que aquella gente no tuviera en casa ni mesa donde celebrar la Nochebuena, estuvieran allí compartiendo una cosa y tal, que eso puede dar idea de dos cosas, una de la dimensión de la tragedia y otra de la solidaridad.
Allí, el alcalde de, en aquel momento el alcalde de Lisida era de UCD, ¿eh? Y sin embargo, estaban todo el pueblo absolutamente unido, ¿no? Esa es de las cosas, digamos, más difícil. Gabarda también tenía una situación parecida, pero en Gabarda el tema se envenenó. Se envenenó porque en Venecia, como no había ninguna casa que se salvara, pues todos estaban a una, salvo el pueblo. El problema viene un poquito luego, porque claro, el que tenía una casa muy buena, pues luego se enfadaba porque le tocaba una casa pues no tan buena en relación con los demás, y que pues, las casas que se dieron eran nuevas, todas iguales prácticamente, pero eran problemas menores, ¿no? Pero en Gabarda hubo una serie de gente que las casas estaban en pie y quisieron seguirse quedando allí, ¿eh? Y el ministerio, eso fue durísimo conseguir un pueblo nuevo. ¿Por qué? Porque no había ley para ellos. Y había vivienda de protección oficial para construir y pagando. Había ayudas de no sé qué. Pero ¿cómo se hace un pueblo nuevo? Para dar la vivienda a la gente. ¿Con qué normativa? ¿Con qué derecho? Hubo muy complicado conseguirlo. Entonces el ministerio, para hacer pueblo nuevo, exigió, el gobierno exigió, que desapareciera el pueblo viejo. Y si no, claro, si luego viene otra riada y otra vez las casas se inundan, pues esto no puede ser. Como pasó en Marines, que en el 57 se destruyó aquello y tal, y luego han vuelto a construir allí. Por lo cual, si algún día se derrumba otra vez, pues bueno, tenemos el mismo problema, ¿no? Pues está en un mal sitio colocado. Y aquella gente que quería seguir en su casa, pues dividió el pueblo, y entonces, la verdad, no hubo esa unión que yo viví en Venezuela. No la hubo luego, ¿no? El tema se complicó. También ese fue quizá el tema que más hondo me llegó y que más viví luego. Tuve la suerte de que el pueblo se empezara y se acabara estando yo, lo acabara yo estando de conseller, porque luego se transfirió las competencias a la Generalidad y se inaugurara el pueblo de Benicida, ¿no? Bueno, son anécdotas personales, vivencias personales, dentro de un conjunto muy de otros tendrá otra, sin duda. Muchas gracias, Eugenio. Y Fanny, por favor. Sí. ¿Qué bueno, destacarías yo tú de lo...? Ya lo he comentado antes, ¿no? La obediencia. Yo creo que obedecimos a lo que se nos decía, y de ahí pues mucha del resentimiento de después, ¿no? Porque no teníamos, o sea, las instrucciones no eran claras, no, y después nos dimos cuenta de que encima eran equivocadas. Esa una. Recuerdo al ejército, y recuerdo que vinieron y pasaban por las calles, sacad todos los trastos ahí a la plaza, y después, no sé si se acuerdan de una retro con un coche amarillo, eso estaba a 100 metros de casa de mis padres, y sacábamos allí todos los trastos, y por la tarde nos levantábamos súper pronto, a las 5 de la mañana, nos poníamos las botas y nos bajábamos a limpiar. Limpiábamos, como si fuésemos a recuperar todo aquello que se había perdido. Y la cosa más tonta del mundo, claro, estábamos sin agua y sin luz. Recuerdo que a los 7, 8, 9 días, no me acuerdo muy cuánto tiempo pasó, estábamos acabando de cenar, las 7 de la tarde, porque era de noche, y nos íbamos a acostar enseguida, y sonó la cisterna del váter. Yo chillé como una descosida, mamá, hay agua, voy a ducharme, voy a encender el termómetro, voy a ducharme. La cisterna del váter, una cosa tan común, para mí fue la felicidad absoluta. Me podía duchar con agua limpia. Y no sé, la ayuda que recibimos, comimos pan, comimos sardinas en escabeche, en al natural, en aceite, comíamos sardinas. Mi hermana y yo vamos a hacer la cola de razonamiento con la cartillita, que yo creo que mi madre la tiene guardada, la cartilla. No, yo le pregunté el otro día, dije, mamá, ¿qué me puedes contar? Me dice, no quiero contarte nada, no quiero saber nada más de ese tema ya. Y la verdad es que la vida ha sido muy difícil desde entonces. En la situación personal, las vivencias personales han sido, y el recuperarnos, desde una vista se ve, desde un punto se ve de una manera, pero desde dentro ha sido muy difícil la recuperación todavía. Y todavía dura, ¿eh? En Alcira caen dos gotas de agua y no es broma. A mí me llama gente de Valencia, ¿eh? ¿Cómo van las cosas por ahí? Me llama gente de Valencia. La semana pasada, la otra que llovió, alcaldes que cerraron los colegios. No vamos al colegio, hay quien más, hay quien menos. Y hace poco yo con mi hijo me quedé un día a las 9 de la mañana metida en un sitio con el coche, durmiendo en el coche y esperando que bajara el agua. Quiere decir que el sentimiento ese no ha pasado, está ahí. Y se hacen actuaciones porque se hacen y se ven, se limpian barrancos, se limpia el río, se han hecho actuaciones y se han visto. Pero el sentimiento ese de que llueve sigue ahí. Y aún nos quedamos enganchados en las carreteras porque pues, estamos en la zona del chupe. Muchas gracias. Sí.
Y en vuestra opinión, es una pregunta para todos, ¿qué se pudo hacer mejor durante esos días? Después del desastre. Sí. O incluso durante. Durante y después. Pues entonces yo creo que lo que tú vas a ser la desinformación que te quieren. Le mentires que soltaré en esos días. Eso al principio. Y después, pues yo también creo que la desorganización, porque ahora moriré. También era muy dolente que las personas que nos habían quedado sin seres, porque vivían en baixos, y los que no les había perjudicado en res, vivían en primero, en segundos, y esos se pasaban el día fent cola para agarrar alimentos. Eso no era dolent de por esas personas que tú no tenías tiempo, porque el empleabas en traer el trastos, en llevar fang, en llevar, y ves a las personas que no tenían res a hacer, que se ganaban y se tiraban deshores y deshores en la cua y replegaban alimentos. Eso es una de las cosas también que fastidiaba mucho. Bueno, o sea, ¿qué se podía haber hecho mejor? Yo creo que naturalmente la gente que en ese momento tenía las responsabilidades, pues supongo que ya, pero que has comentado también el momento. Eso también es un momento especial desde el punto de vista político. Yo lo que creo es que tendríamos que ver, en vez de, o sea, ¿qué se podía haber hecho mejor? Pues bueno, lo que hemos estado haciendo desde entonces hasta hoy. Ha comentado Eugenio Burriel. Es la siguiente pregunta. Sí, pero, o sea, es que el tema, por ejemplo, el concepto, sí que el concepto de urbanismo estaba, era algo, pues, desde la ley, yo creo que es del 56, que era algo que en España pues estaba claro, el urbanismo más o menos tal. Pero el concepto de ordenación del territorio era un concepto que no existía, ¿no? O sea, sí que en la escuela lo estudiábamos, pero no. Y luego, pues, precisamente la Comunidad Valenciana, probablemente, como has comentado, fue la pionera en el desarrollo de la protección civil, pero también, al principio de que tú estabas en la consellería, pues también, que yo luego también estuve, también fue pionera en todo lo que es ordenación del territorio, planes de acción territorial, de prevención de riesgos de inundaciones. O sea, la ordenación del territorio es, para todo el tema, este es primordial. Y porque es algo que haces antes de que se produzca el desastre o antes de que se produzca. El tema de protección civil es muy complicado actuar en 24 horas. O sea, tienes que estar muy bien preparado, tiene que estar todo muy bien organizado. Y eso, pues, o sea, yo creo que no es fácil. Claro, es que se podía haber hecho mejor que funcionaran las compuertas, vamos a suponer, ¿no? He comentado también, y también esta mañana ha salido, que probablemente la punta hubiera sido algo menor, pero el volumen que hubiéramos tenido hubiera sido el mismo. Y luego las inundaciones provocan daños en función de dos cuestiones, de calado y de la velocidad. El calado probablemente hubiera sido el mismo, la velocidad hubiera disminuido algo, pero probablemente el gran desastre, pues a lo mejor hubiera sido algo menor. Algo menos, ¿eh? Pero no, la situación era excepcional ya antes. O sea, hay que, no es conveniente a mi juicio analizar un hecho como este basándolo en la rotura de una presa, porque eso no fue en exclusiva el desencadenante de lo que sucedió, sino que hubo una serie de elementos, pues una gran avenida, un problema en protección civil, un problema en ordenación de territorio, que sigue habiendo una presión enorme en nuestro territorio. Pensemos que no solo hemos tenido avenidas fuertes aquí con estas desgracias y con este calibre, es esta, pero pues hemos tenido inundaciones en la Comunidad Valenciana, igual que tenemos sequías. Hemos aprendido mucho del hecho de todo. Fue un hecho muy desgraciado. Hemos aprendido mucho. ¿Qué podíamos haber hecho bien? Pues ahora no nos pasaría. En estos momentos yo creo que hemos llevado un recorrido, que la Comunidad Valenciana ha sido pionera en todo,
todo, ha sido pionera en muchas cosas, que parece que no, pero hemos sido pioneros, pues no sé, en tema de depuración también hemos sido pioneros, ¿no? O sea, hemos sido pioneros en muchas cosas, lo que es que no nos damos cuenta. Estamos más preparados que otros territorios, porque estamos acostumbrados a la escasez y estamos acostumbrados a los excesos, porque los hemos tenido siempre, ¿eh? Eso es un poco lo que quería comentar. Eugenio. Yo creo que criticar ahora lo que se hizo mal pues es fácil y muy cómodo. Y yo lo podría criticar, sería muy cómodo, porque era un partido, otro partido político diferente al que estaba en el gobierno. Pero sí que os puedo decir que yo 2 meses después, cuando llegó a decir lo que me encontré allí, con qué medios había. Es decir, el jefe, el de gabinete del gobernador, era un policía de la Brigada Político-Social, que era compañero mío de curso de Derecho. Y no era ningún técnico ni nada. Los funcionarios que había, aparte del gran técnico, el secretario y el vicesecretario, eran una buena parte funcionarios del sindicato vertical, que los habían hecho funcionarios en el último momento, y estaban, no había técnicos. Nosotros estaba Rita Barberá de técnica allí en el gobierno civil. Quiero decir que no había ningún técnico que supiera de estas cosas, ¿eh? No había información. No había, la radio era una radio que hablaba con Madrid, con el presidente del gobierno y nada más. Es decir, no había medios ni materiales ni humanos pensados para las catástrofes en aquel momento. La Guardia Civil era lo único que había. Que era cuando llovía, iba al monte, yo la utilicé mucho luego por eso y que las enviaba a los barrancos, e iban con una foto donde habíamos puesto en los puentes una foto del puente con una medida y entonces él miraba a la altura y decía, pues hay 2 metros. Entonces llamamos a la Confederación y decían, en el puente tal de cabeza 2 metros, ah, pues eso está el volumen de agua. Y así vamos, así el presidente de la Confederación iba calculando el agua que había, eso 2 o 3 años después. Pero quiero decir que la verdad es que no estaba la sociedad preparada para dar respuesta a eso, no lo estaba. Yo sería muy fácil, se le disfrutó mucho, se llamó Fernández de la Riguá, pero ahora Fernández del Río, el gobernador de entonces y tal, pero hicieron cosas mal, sin duda, como seguramente yo hubiera estado allí, también me hubiera, hombre, como geógrafo no hubiera dicho lo de Játiva, y seguramente hubiera, a lo mejor hubiera hecho algunas cosas mejor, pero aseguro que los medios para saber que la presa se rompía o estaba rompiendo eran mínimos, mínimos, ¿eh? Pero comprendo la angustia de la gente y la falta de respuesta de la gente y sobre todo la desconfianza enorme que se generó, ¿no? Pero yo sí quería comentar una cosa, y es que lo que sí que se vio en aquel momento fue la generosidad de mucha gente, de mucha gente. No solo de los lugares, sino de fuera, la colaboración enorme que hubo y tal. Y es lo que debe quedar más allá del egoísmo de unos pocos, que fue también terrible y llamativo. Cuando veis a veces en la tele o en los programas los que dicen, ahí no hay nada y tal y cual, es mentira, es mentira. Y los que más se quejan, a veces son los que menos razón tienen en esas circunstancias. Yo he visto en un incendio, todo el mundo dice, aquí no hay nadie, al lado estaban las mangueras tirando, de aquí no ha venido nadie y tal, ¿no? Pero claro, la noticia es el enfocan a ese que dice la barbaridad y no enfocan al otro. Pero en general predominó una gran solidaridad, ¿no? Un problema grave que hubo por la falta de administración es que para ver qué ayudas había que dar personales, ¿no? ¿Cómo se hacía? ¿Qué es lo que hizo? Yo me encontré con unas fichas que habían ido que las rellenaban los ayuntamientos, los municipales iban por las casas y la gente ponía lo que quería en esa ficha, ponía lo que quería, lo que él creía que había perdido. Y esa fue la base con la cual había que dar luego las ayudas, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues te encontrabas con gente que ahí no ponía nada y ibas a decir, oye, pero usted me ha perdido los colchones. Ah, sí, sí. Oiga, usted no ha perdido la cama. Ah, sí, sí. Y otros, en cambio, que ponían allí hasta el sombrero de su tía, ¿no? Y ponía, he perdido no sé cuántos millones de pesetas y tal y cual. Muy difícil de hacer. Y al final, la solución a que se llegó, dije, bueno, vamos a ver, en función de los metros de altura, los problemas que hay más o menos pérdida, la cantidad máxima era de 250.000 pesetas para enseres de ayuda, pues bueno, se ha habido más de, me acuerdo, eran 2 metros, pues 250.000, sino tanto, porque era imposible saber realmente lo que cada uno había perdido para atender. Y había 15.000 fichas, 15.000 familias. Veamos cómo se controlan 15.000 familias sin ordenadores ni nada y tal, ¿no? Ese fue un problema difícil y muy difícil de gestión también, ¿no? Muchas gracias. Fanny. Yo creo que ese fue el gran problema y eso es lo que creo que no hemos aprendido, la gestión del día después. La gestión del día después. Yo, por ejemplo, puede ser que las noticias sean equivocadas, pero veo lo que ha pasado en La Palma
y veo que el gobierno, los gobiernos no han aprendido de gestión de ayudas. No, costó mucho, mucho trabajo. Primero, las fichas iban, mi padre fue al ayuntamiento, ¿cuánto pongo? Yo qué sé, pues estoy limpiando, yo qué sé qué pongo. El techo de la relojería quedaba esto para el techo, lo había perdido todo, absolutamente todo, la casa, todo. Entonces, después hubo que ir a juicio, las ayudas no llegaban, después sabías que mandaban dinero, no sé quién ha mandado dinero, pero tú no veías allí nada, no veías el dinero, no veías las ayudas. Hicimos préstamos, embarcados en préstamos, para poner todo en marcha otra vez, que después, que pagábamos intereses, estábamos pagando, después al cabo de cierto tiempo, el juicio, los intereses ya no se pagaban. Quiero decir que lo que hemos visto en la población en general, o lo que se ha quedado, es que la gestión de las ayudas no fue eficaz, no fue eficiente, y lo digo, puede ser que sea el periodista, puede ser que no, pero vuelves a ver pues lo mismo, ¿no? Que cuesta mucho, cuando una persona ha perdido una casa un día, esa persona al cabo de un mes está desesperada y cuesta mucho recuperar esa casa y a los dos meses y a los tres años estar pagando 200 o 2.500 pesetas, no me acuerdo qué pagaba mi padre, un montón de dinero, porque había pedido un préstamo a fondo perdido y lo tenía que devolver. Y sin eso no, y bueno, pues yo creo que ese fue el gran problema, ¿no? El buscar la manera de que esas ayudas sean eficaces, eficientes, rápidas, y que a la población no le cueste el tener que ir a decir y el tener que ir a pedir y después que generan esos desajustes, ¿no? Es decir, en casa se quejaban de lo mismo, ¿no? Es que esta persona no ha perdido nada, ha tenido todo el tiempo del mundo durante ese mes de ir a pedir. Y tú estás durante un mes limpiando barro y no puedes ir, y no te llega la información, no tienes tiempo, ¿qué haces? O limpias o te vas a pedir. Tienes que limpiar, tienes que vivir otra vez. Entonces yo creo que ese fue uno de los grandes problemas que surgieron esos días. ¿Puedo precisar? Sí. Que tenías 13 años, y alguna cosa a lo mejor, vamos a ver, es que hay que distinguir. ¿Qué es lo que pasa? Una cosa es, cuando hay una catástrofe, la responsabilidad del gobierno es ayudar a que ello salga adelante. No pagar lo que se ha perdido. Porque eso es imposible. Porque no hay ningún delito de pagar lo que se ha perdido. Solo si hay una sentencia que considera un responsable, pues se tiene que pagar. Pero si no, no se puede. Porque si no, imagínate tú. No, claro. Nunca. Entonces, hubo mucho tipo de ayudas. Unas ayudas personales a las familias para que tuvieran lo mínimo que había. Es decir, cama, sitio de una cocina, etcétera. Eso fueron hasta 250 millones, que entonces era bastante dinero. Esas, a los dos meses de estancia, se dieron todas las 15.000. Lo que pasa, el problema viene en los negocios. En los negocios, ahí donde una parte había ayuda, pero había créditos. Unos créditos que entonces eran en buena condición, pero claro, evidentemente, cuando había una recuperación difícil. ¿Qué es lo que pasó? El tema se complicó cuando alguien dijo, no, aquí nos tienen, hay una responsabilidad y nos tienen que pagar los daños que hemos perdido. Y, por lo tanto, tenemos que ir a un juicio hasta conseguir condenar a alguien, porque si no, el Estado no va a pagar. Entonces, se generó la idea de que se iba a cobrar todo lo que se había perdido. Y eso es y que los créditos, además, no había que devolverlos. Todo el mundo, cuando pide un crédito, sabía que había que devolverlo. Pero ahí dijeron, no, estos créditos no hay que devolverlos porque hay un culpable. Claro, como pasa, la justicia tardó tanto. El juicio se resolvió en el año 90, 95, primero, hubo tres anulaciones, no sé qué, y al final se condenó a un señor porque no había no había tres generadores para sustituir a la pérdida de energía que impidió el aliviadero, etcétera, y tal y cual. Y entonces sí que se determinó un pago, etcétera, y tal. Pero las ayudas, mira, yo te puedo decir, por ejemplo, entre Sumacárcel y Antella no quedó nada de los campos, nada. Se reconstruyó todo al 100%, todo, gratis. Pero eso costó mucho tiempo. Todo lo que es poner de acuerdo a 300 y pico agricultores sobre dónde termina tu campo y dónde empieza el mío cuando no ha quedado nada. No ha quedado nada. ¿Sabes? Se había arrasado el río todo, por ejemplo, ¿no? Las ayudas a los agricultores del 40% de la infraestructura se dieron en unos meses. Cierto que también hay un tema de burocracia. La burocracia es muy lenta y cuesta muchas veces convencer. Y a los cabos de unos meses la gente se olvida porque tiene otras urgencias y porque tiene otras cosas. Pero hubo muchas ayudas. Lo que pasa es que la catástrofe era de tales dimensiones que era imposible de resolver. ¿Habéis visto en la tele? El señor que ha perdido la carnicería, que no le queda nada.
¿Cómo se le ayuda? ¿Cómo se consigue que eso salga adelante, que el negocio salga adelante con rapidez para poder? Mira, es muy difícil, es muy difícil. Yo lo quiero entender, no me estoy poniendo en mi responsabilidad, sino la responsabilidad de todo el mundo en esta circunstancia. Es muy difícil. No hay una solución. Cuando hay una catástrofe, es una catástrofe. Y por lo tanto, la catástrofe tiene unas consecuencias y no se puede pretender que no vaya a tener consecuencias. Es muy difícil resolverlo. Claro, desde el punto de vista del que lo ha sufrido, digo, no, yo quiero mañana tenerlo todo igual. Pero eso es imposible. En general, yo creo que hubo una respuesta aceptable de la administración. Aceptable. Nunca. Vamos, aceptable. Aceptable la administración. Sí, porque si me permite, la verdad es que muchas de las ayudas vinieron del lado, pues, no a mí. Porque, por ejemplo, pues nada, los proveedores, nada. De hecho. Eso además. Exacto. No, además no. Eso menos mal. No, me refiero a que, por ejemplo, la señora era maestra. Hubo que arreglar las casas de los maestros de todos los pueblos. Pero canalizaciones de riego estaban todas rotas. Las acequias, todas destrozadas. Entender el micro. La administración hizo. Y claro, y la administración tenía una responsabilidad con todos. Pero mucha de la gente que mantiene esas ciudades son autónomos, por ejemplo, y los autónomos sufrieron muchísimo y no se les ayudó, no veían esas ayudas. Sí, es verdad que los campos se volvieron a hacer, pues plantarían naranjos, pero pues no sé la carne que vendió después el padre, pero mi padre no recogió los relojes, o sea, no volvió a vender relojes porque la administración le dio relojes. Mi padre vendió relojes porque los proveedores le dieron ni relojes ni dinero para poder comprarlos ni poder recuperarse, porque en ese momento mi padre no fue capaz de decir he perdido 1.000.000 de pesetas en género. El hombre fue allí y dijo pues he perdido lo que he perdido. Claro, las casas sí, hasta 2 metros. Pero es que estás pensando, y todo lo demás. El gobierno tiene obligación. No. Estoy diciendo que el gobierno tenía la obligación de resolver lo más pronto posible todas esas cosas. ¿Y cómo se resolvió? Pues pidiendo préstamos. Claro, al pedir préstamos, pues claro, eso ha colado durante muchísimos más años esas ayudas que tuvieron que devolver. Esos préstamos iban con 2 años de carencia y a la tercera parte de lo que era el interés oficial en aquel momento. Yo me casé y todavía estábamos pagando préstamos. Tenía 14 años. Que todos los españoles estaban pagando una parte de esos préstamos. También se ha dicho que una bolsa extraña. Que de las ayudas el dinero de todo el mundo, se llevó dinero al País Vasco también, que me parece muy bien. No, también el País Vasco tuvo unas situaciones en el verano del 83, gravísimas también en Bilbao. Y también, yo no sé tampoco lo que es de cierto, ¿no? Supongo que pues alguien tendrá que decirlo alguna vez, ¿no? Ayudas que se utilizaron para renovar, cuando lo único que hacía falta era limpiar, se renovó, claro. Eso siempre pasa. Vale, pues entonces... ¿Pero eso cómo lo controlas? Claro, ahí estamos. No controlas. Pues que a lo mejor tenemos que aprender a controlar esas. No, es que eso es muy difícil. Ya. Es decir, no puedes poner detrás de cada español un policía. Claro, y no puedes poner un policía en cada pueblo, ni en cada alcalde, ni en cada sitio, ¿no? Pero desde el punto de vista de la población, se ha visto así. Se ha visto como que todo eso nos ha costado muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísima queja, para que viéramos un poquito de luz. Bueno, yo creo que las posiciones han quedado claras, y la siguiente pregunta que me gustaría lanzaros es, bueno, ya que hemos hablado de qué se podía haber hecho mejor, qué es lo que se hizo bien a partir o a qué dio... ¿A qué dio pie, qué aprendimos, ¿no?, de la riada? Y yo creo que ahí Eugenio quería comentar alguna cosa, pero Teresa, ¿qué se hizo bien o qué considera que...? No tengo la información pertinente, porque per la meva banda pues sería todo cases y reafirmarme en las paraules de Fanny. Que se va a hacer mal, que ya saben que a lo mejor las personas no fueron a posta, pero que no estaban preparadas para una cosa de estas. De lo único que pudiste. Gracias. María.
que luego de esto pues se han hecho muchas cosas bien, ¿eh? Pues de entrada, como ya se ha comentado esta mañana, pues sirvió de base para establecer el sistema, un sistema automático de información hidrológica, ¿no? Sin entrar al detalle de lo que en todas estas cosas también, en toda la gestión de todas estas cosas, hay que pensar también qué administración es la que está más cercana al ciudadano y qué secuencia o qué el principio de subsidiariedad, ¿no? O sea, hasta qué punto. Entonces, yo creo que sí que se han establecido, por parte de la administración hidráulica, se han establecido, pues, lo que he comentado, el sistema tal, el control exhaustivo, por ejemplo, que tenemos sobre los documentos de planificación por parte de la Comisaría de Aguas en la Confederación, que es algo que es absolutamente habitual en el trámite de estos documentos, la relación con Protección Civil, que es una relación, claro, estamos hablando de una cosa que ocurrió hace 40 años, entonces no existía Protección Civil y tal, pero bueno, la Confederación, el tema de TOUS cambió también la normativa, o sea, avanzó, es verdad que tardó unos años, pero salió el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, y luego la percepción del riesgo que suponen las presas, el tratamiento de la seguridad, todo el seguimiento exhaustivo, la propia construcción de la nueva presa de Tous, que es indispensable como protección y como abastecimiento para suministrar los regadíos. O sea, yo creo que no tiene nada que ver. O sea, la situación en la que estamos ahora, desde el punto de vista, digamos, del riesgo y del impacto de ese sobre el territorio, no tiene nada que ver. O sea, han pasado 40 años, pero la distancia es como si hubieran pasado 200. Ya los otros temas que no tienen que ver con la Confederación, todos los temas burocráticos, los temas de las ayudas, eso pues pasa desgraciadamente, ¿no? El tema de la burocracia se las trae. Eugenio, por ejemplo, una de las cosas que ha cambiado mucho es que en aquel momento, en los países desarrollados, frente al catástrofe, lo que hay actuar son los seguros y el consorcio de conversión de seguros. En España, de principios de los 80, la gente no tenía seguro. La gente no se aseguraba, más que en la casa, porque era obligatorio y tal, y había esas plaquitas que había en las casas de las ciudades, pero no tenían, los agricultores no tenían seguro, muchos comerciantes no tenían seguro, mucha gente no tenía seguro, etcétera. Y hoy día no te da ninguna ayuda si no tienes un seguro. Porque claro, si no, muy cómodo. Yo nomás no me gasto un seguro y luego que me lo pague, ¿no? Desde aquel momento no había seguro. Eso fue un problema muy importante porque, claro, no había una fuente como hay normalmente en cualquier, como había ya con el granizo o alguna otra cosa, ¿no? De seguro en ese sentido. Y eso ha cambiado radicalmente. Primero, el consorcio de conversión de seguros tiene hoy una potencia mayor para atender a las catástrofes, y luego la gente pues ya entiende que una parte de su coste es un seguro, ¿no? Otro tema que cambió mucho es la exigencia respecto a las infraestructuras. En Alcira, de momento dijeron, la autovía, el paso por el Júcar, ha hecho de barrera y ha aumentado el nivel del agua en Alcira. Entonces decía, no, eso no es verdad, esto no sé qué. Los técnicos decían, no, hemos calculado muy bien. Claro, a veces se calcula bien, pero se olvida que cuando hay una riada, pues va llena de árboles, de troncos, ¿no? Que taponan, no sé, eso, y los cálculos teóricos del gabinete no sirven. Pero bueno, el caso es que al final se convencieron y yo ya un momento que les dije, mira, ¿tendréis razón o no tendréis razón? Pero la gente siente que eso es así y es más barato ampliar el viaducto que seguir con esta discusión. Ya que ampliar el viaducto del Júcar en la vía férrea de Silla a Cullera, que también hizo de barrera en toda la albufera, también se hizo mucho más permeable, y desde entonces hay más exigencia en las infraestructuras en relación con tal. No la suficiente, sin duda, pero es un tema que antes no se consideraba. Se hacían las obras y el tema territorial pues no era un tema que costaba. Otro tema que creo que cambió mucho fue el tema de Protección Civil. Evidentemente no había planes de nada, no había medios, y hoy los hay. Es decir, como consecuencia de aquello, no, de esa no, de la tuvo después, del 83, el 87, pues empezaron a contratar ya técnicos, ¿verdad? A dos geógrafas que eran, pues yo alumnos se contrataron, una está en la Generalidad ahora, así que el gobierno civil, que ya saben, pueden saber un poco antes de hacer un plan, y se hicieron planes de inundaciones, planes en casi todos los municipios, etcétera, etcétera. Otra cosa es la resistencia, luego,
municipal o de la gente a aceptar las limitaciones que supone un plano. Oiga, usted ahí no puede construir. ¿Cómo que no ha construido ahí y tal, no? Eso es otra cuestión, porque claro, la culpa de echar a la administración es muy fácil, pero os aseguro que los cauces de los ríos estaban y aún están llenos de fábricas, de casas, de campos que no tenían que estar allí. Y que se ha dicho más que no tuvieran que estar allí, pero están, ¿eh? Yo tenía, mi abuela tenía una villa en un sitio de La Falla, que no voy a hablar, la vendió, cuando ella murió se vendió, yo tengo la escritura y por el barranco en medio, con la de Arao. Pues la señora de Arao tapa el barranco. Lo ha tapado el barranco y ahora cuando llueve, yo ni casi el agua se va y entra por otra casa y tal, ¿no? Es decir, que hace falta una conciencia social que también ha empezado a cambiar, pero aún se sigue resistiendo la gente. Oiga, que mi casa me la quieren quitar porque el mar se la lleva. Usted está donde no tiene que estar, ¿no? Es que yo, claro, que me la paguen porque yo no sé qué. Oiga, es que no... Recuerdo que cuando en el año 83 hubo una lluvia muy fuerte, el barranco de la Saleta llevó agua a Aldaya. ¿Cómo lleva aquí el agua? ¿Por dónde ha llegado el agua? Y el presidente de la Confederación y yo, estaba de gobernador, nos fuimos andando por el barranco, que había construido una fábrica ahí en medio del barranco, y claro, el agua llegaba, se llevaba por el barranco, se iba a la carretera y se metía en el pueblo, en aquel pueblo donde nunca había entrado agua, ¿no? Es decir, que aprendimos bastante, suficiente, creo que no. Creo que no. Creo que nos falta mucho por ser consecuentes con lo que hemos sufrido, porque aún no se ha, aún hay una resistencia enorme a todas las limitaciones que debe de tener la ordenación del territorio. Y no son resistencias de la administración, son resistencias de toda la sociedad. Es muy cómodo siempre echar la culpa al de arriba, pero la sociedad sigue queriendo construir. Vamos a ver, os puedo contar los países que presentan los ayuntamientos y planes de construcción en zona inundable, en zona que están en los planes que es inundable, y discuten y vuelven a discutir y siguen discutiendo, o la gente o lo que sea, ¿no? Conseguimos tirar en Torrevieja tres fincas que estaban en la playa, ¿no? En la playa. Costó no sé cuántos años. Me llevaron a juicio penal no sé cuántas veces. Al final se consiguieron tirar, pero en la playa, ¿no? De diez alturas, ¿eh? No eran ni dos, 10 alturas. No se tiraron todas, pues dijo, están habitadas ya, pobrecitos y tal. Y solo dejó tirar 2 o 3 de las 8 que había. Quiero decir que hemos aprendido algo, se ha avanzado bastante, pero seguimos teniendo un problema social y territorial, por el riesgo cero, además, no existe. Tendremos todas las protecciones, todos los planes, pero la naturaleza en un momento determinado puede llevar una punta que hace 500 años que no haya pasado y que no esté en la previsión suficiente. Pero el riesgo cero no existe y eso tenemos que estar mucho más preparados, ¿no? Sí. Fanny. Bueno, yo no sé qué hemos aprendido, pero el río se limpia todos los años, cosa que pues permite que el agua circule mejor y pues se agradece, ¿no? Se limpian los barrancos, con lo cual se permite que el agua circule mejor y se agradece. Ya le he dicho que hace una semana llovió y en Alcira estábamos con agua por las carreteras. Quiero decir que eso no lo vamos a aprender, porque vivimos donde hay agua, donde nos gusta, es ley de vida, ¿no? Y bueno, yo no sé si lo sabe, pero Alcira no ha aprendido mucho desde los años. Porque Alcira es una isla. Alcira era una isla y el río fue pues donde tenía que ir, ¿no? La avenida principal de Alcira era el río. Yo recuerdo cuando era pequeñita ir al colegio, bajar por el río, volver a subir y llegar al colegio, y esa zona se tapó, o sea, que el río iba por donde tenía que ir, y eso pues lo aceptamos y nos aguantamos. Exactamente. Pero bueno, confiamos en que pues eso, las autoridades, los gestores, sean capaces de no permitir pues construir en esas zonas, o construir de una forma más racional, más en el entorno, más de acuerdo con la naturaleza, que al fin y al cabo es la que manda en ciertos momentos. Y yo creo que la población civil somos obedientes y somos capaces de, si nos razonan y nos dicen las cosas como tienen que ser, somos capaces de aceptarlo. Compensación, pues nunca tenemos suficiente, tiene toda la razón del mundo, pero cuando has perdido todo, pues esperas que los que te gobiernan, a los que has votado, sean capaces de responder de ese todo que has perdido. Muy bien. Y ya para acabar, ir cerrando la tertulia, sí que me gustaría pues dar la oportunidad al público a que, si quieren interactuar con alguno de los miembros
de la mesa, pues que puedan pues hacer alguna consulta o hacer alguna reflexión breve, porque ya se nos ha hecho tarde y ya iríamos terminando. ¿Hay alguna persona? Sí. Eugenio. Yo quería comentar una cosa. Es que, claro, hemos hablado todo el rato de la pantanada y de todos hacia abajo, pero en el año 82 hubo también riada y muchísimos daños de todos hacia arriba, ¿eh? En Ayora, y simplemente recordar una cosa, los mayor número de muertos en la riada no fueron por fuerza de la pantanada, fueron de un autobús de trabajadores de Cofrentes, de la central nuclear, que iban a trabajar y se los llevó el agua por la mañana y que no aparecieron nunca. No se volvió a encontrar nunca aquellos cadáveres. Y no sabéis la faena que dio aquello, porque claro, los familiares querían encontrar cómo fueran los cadáveres porque los necesitaban para tal, y había millones de toneladas de barro y ahí aparecía un zahorí diciendo que él sabía, adivinaba dónde estaba, y había que ir a excavar allí, porque claro, se excavaron millones de metros cúbicos y de esa gente, digamos, a veces no se habla, ¿no? Sí, buenas. Van a
crec que s'ha d'intentar ja hi ha noves públiques, per cent, la vida de l'Ajuntament de la Sida, el principi de l'Ajuntament de les Boixans, el treball que estava pujant, i el conseller no tenia molta pressa en tornar a la mesa, i el passat el moment molt amb això, perquè el cotxe anava per dins de la ciutat de la Sida i l'aigua, cosa que des de l'Ajuntament va entendre molt bé, anava per dins del motor. I si no, alguna manera, el motor de la Sol, com podem suportar de manera... Però, on volia anar? El 82 és el 40 any de l'any que és aprovat maig de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Cal tenir que vostè en compte, que com ha indicat molt bé, que ho tenia, en el seu estatut d'home, no és el mateix, com és l'Estatut Autonòmic, que no està centralitzat. Això ho faig perfectament. Perfecte. Però a la vista del que ha passat, a mi que me preocupa un poc la vida al final de la comentació del Fenio, la meva família continua funcionant mal després de 20 anys, a pesar que una gran quantitat de béns tecnològics. La cultura és un territori. Quan hi ha un discurs que es va analitzar, que és el context. El territori és objecte de depredació. I no importa si és la memòria urbanística, si és la memòria de la memòria mobiliària, si és la memòria de les infraestructures, i una part del país, com he vist aquest estil, ha patit un dels pitjors mals que pot patir en el territori, que és l'abandó. I parlant de l'incendi de la ciutat de la Vall d'Ebo, de les coses que no veig, l'abandó. El País Valencià està concentrat en la cosa de l'altre i la resta és la part de tercera de la que no té. Jo em pregunto a aquestes alçades de la història, cabe si la gestió del domini públic i l'òmic es manté en un nivell molt superior que tenia com a implantador, per tant, en parla de l'exemple de la producció de FAIS, o la reincorporació i la rèplica de FAIS, que haurien de ser protegits, passa el mateix en la domini públic i l'òmic, però en el poble del domini públic costaner. Jo crec que no, en aquest sentit, la cultura però en teoria acabarà així. La dura de la nostra tradició econòmica probablement serà dedicada als 40 anys de l'estatut i en va quedar prou trist, perquè tot es va centrar en la batalla dels símbols. Jo no sé el que vull, però no sé el que vull, però no sé el que vull. L'hora i quan que dura el programa. No hi ha cap referència que és allò del nostre patrimoni més important. Perquè es necessita tenir un territori, un territori ha d'estar protegit, cuidat, cultivat, poblat, etc. I ahí, tot insistir, crec que no hem avançat. Moltes gràcies, ens ha fet un plaer de compartir, escoltar, ha sigut una manca de geografia que es preocupa de qüestions que, malauradament, de la nostra professió sembla que no ha acabat de produir un interès a l'hora de muchas gracias. No sé si voleu fer alguna reflexió. Yo entré en la Confederación, entré en la administración antes, pero entré en la Confederación en 1991, ¿vale? Y entonces estaba ahí, que lo conoces porque Jaime Aura, ¿te acuerdas de Jaime Aura o no? Sí. Jaime Aura. Y entonces yo me dedicaba entonces, perdón. Ya lo sé. Bueno, entonces, lo digo como anécdota, como aquí parece. Entonces, recuerdo que me dedicaba entonces a calidad de aguas, pero hablaba mucho con Jaime y me dijo, mira, aquí los ríos, o sea, tú fíjate porque dices, no ha cambiado, mira, me dijo, aquí los ríos lo que tienen que estar es limpios, sin ningún árbol, que sea toda el agua capaz de salir hacia el mar. Esa una cosa. Y la siguiente, esto también, con otro compañero que luego fue presidente, me decía, mira, aquí lo que hay que hacer es que no llegue ni una gota de agua del río al mar. Eso me lo dijeron a mí, no me lo he inventado y no te extraña que me lo dijeran. Entonces, sí que ha cambiado
la actitud o la defensa del dominio público por parte de la Administración Hidráulica ha cambiado. Lo que pasa es que la Administración Hidráulica y la gestión o la planificación hidráulica no deja de ser una planificación sectorial. Y a quien corresponde administrar el territorio no es a la Confederación Hidrográfica. A quien corresponde administrar el territorio es a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Y entonces, lo que sí que es verdad que probablemente desde Costas o desde la Administración Hidráulica, lo que se hace es intentar, como sea, defender el territorio ante las autoridades territoriales, que son las que presionan sobre esas administraciones. O sea que, digamos, el papel de las confederaciones, el papel nuestro, en aquel momento con ese criterio y en el actual con un criterio pues más, digamos, más sostenible, más amigable con el territorio, pero nosotros no somos los que ordenan el territorio. Y eso es evidente, ¿eh? Entonces, la presión que se tiene en costas, la presión que tienes en los ríos, no las hacen las administraciones, las reciben esas presiones. Y luego tienen que gestionarlas, que es complicado, porque al final hay factores que te presionan. Porque en costas la ley se aplica de manera estricta. Hay mucha respuesta por parte, igual que nosotros con el dominio público, ¿eh? ¿Vale? O sea, lo digo por el papel nuestro. La crítica yo no me la hago para la administración en la que está el presidente de la confederación, que es el que nos representa y tal, pero que la crítica, no la he sentido, porque nosotros no somos los que depredan el territorio. Nosotros somos los que lo intentan proteger ante la enorme presión de las administraciones territoriales y de la gente. Pero es que los particulares no modifican los planes, ni hacen los PAIS. Los que promueven los PAIS, de hecho, de una manera directa o indirecta, son las autoridades locales. Y los que controlan esos PAIS es la administración territorial. Otro tema es que haya presiones y se pueda promover, pero los planes los aprueban los ayuntamientos. Eso es así. Bueno, yo quería decirle a Joan que es verdad lo que dice, pero solo parte de la verdad. Es cierto que no se ha sido lo suficientemente drástico que a algunos nos gustaría en muchas cosas, sobre todo con los hechos consumados. Pero así como hay, señalamos los casos en que aparecen PAIS en zonas inundables, podíamos ver las decenas y decenas de propuestas que se han retirado y no se han aceptado desde el momento que hay una planificación que lo ha impedido, ¿eh? En muchos sitios. Es decir, la preocupación por el futuro es tan grande que es lógica, y por la barbaridad que tenemos, lo que hemos hecho, que comprendo tu visión, pero también tenemos que ser justos, ¿eh? Y no pensar que está igual, porque no sería cierto. O sea, es cierto que entender lo que pasa en el territorio, a nivel, muchas veces público, sobre todo de la administración local, y a nivel social, no se ha avanzado lo que nos gustaría. Pero no es cierto que las cosas estén igual. Yo en eso no estaría de acuerdo contigo. Sí en la exigencia de que tenemos que avanzar mucho más y muy rápido, y mucho más con la exigencia climática que tenemos. Pero decir que todo está igual y que la administración hidráulica hoy es igual que la administración, digamos, no, yo creo que no. Bueno, perdona, Fanny, ¿querías tú comentar algo? Sí. Sí. Solamente decir que, a ver, yo no soy ingeniera, no soy política, no soy abogada, pero sí que sé que en todas estas batallas o en estas discusiones, el que acaba pagando es el pueblo, el que no sabe de todas estas cosas, el que se fía de todas estas, pagando no, acaba sufriendo, acaba a lo mejor pues sí, asumiendo las consecuencias de pues estos desacuerdos que podrían ser a lo mejor más rápidos o más. Pero, perdona, ¿es cierto y no es cierto? ¿Quién crees que es el que presiona para que su suelo se construyan 15 pisos? Con la gente y el dueño que quiere sacar mucho dinero. ¿Quién es el que tiene una casa puesta encima de la playa, y cuando van a quitar dice que ni hablar y que se la paguen y tal y cual? Es decir, es
cómodo pensar que la sociedad no tiene nada que ver con el poder. No. Es decir, el poder es un reflejo de la sociedad, la sociedad que tenemos. Y podremos cambiar el poder, mañana cambia uno y cambia otro. Si siguen muchas mentalidades como existen sobre el territorio, depredadoras, o el beneficio a toda costa, el tema no va a cambiar. Lo sufrirán algunos ciudadanos, pero otros no, ¿eh? Otros sacan el beneficio. Los pocos, ¿no? Claro, y como los siempre, pocos que, como en la riada también. Y los pocos que, pues, digamos que están vinculados a ayuntamientos, que no, son los no, que no proponen y los que no van diciendo. No necesariamente. No. Lo que sí que es evidente es que necesitamos generar una cultura del territorio a nivel social diferente a la que veníamos teniendo y que ha habido cosas que no se hicieron bien en el pasado y que tenemos que seguir trabajando por sensibilizar a la sociedad de que no podemos hacer cualquier cosa en cualquier sitio solo por el hecho de que la parcela sea mía o que la casa yo la quiero tener en cualquier sitio y de cualquier forma. Y bueno, hay todavía que generar una conciencia y una cultura en la ciudadanía sobre estas cosas. Bueno, sí, Iván, y la última intervención, porque ya es ya la hora de marcharnos. El micrófono, se lo podéis pasar a... En primer lugar, agradezco la organización de este seminario. Lamentablemente, una pregunta así que cuestión de disponibilidad de trabajar, de disponibilidad laboral, y por tanto, no sé si traeré la colación un tema que se quiera tratar, no sé. Pero que a mí lleva un tema, unos actos que no solo decía este, porque es una revisión de la pandemia, y es el papel del excelente. Y en justificación. Yo al día de hoy no había nacido, pero sí que la extiende en las tardes por apoyar la visión de la Confederación Hidrográfica del Soter. Y la mesa está ya un poco incaída, ¿no? Y un senador relativamente a la importancia de tener el salto eléctrico a la compra de Schubert, ¿no? Que era un seguí, un salto de test, un gas, pero la visión de la Confederación es un hecho muy pragmático, lo quita ahí. Eso era preces, empresa, defensa, riego, igual, una cosa muy. Y yo creo que vimos que está allá de redes, ¿no? Y el que va a detectar es que ya había una secuencia infinita de proyectos que van a ir a proyectos, de revisar, de reformar, de revisar, de proyectos, de cuantos. Y siempre estaba ahí nombrar del salto eléctrico. Es decir, es pagar el de dos pagos, pagar el de dos chicotes y un todos grande. Yo me pregunto si todos no van a ser chicotes. Es una pregunta que siempre le hice. Pero es que cuando yo tenía esos papeles, me daba la impresión de que primero pensaba en un Tautran y después iba a decidir decantarse por un Tautran, ¿no? Sembraba ser que si esté en pantagram, el sal de billar y hacer esas poniendo pedre potencia, pero también eso tiene unas consecuencias, ¿no? Y me daba la impresión que desde eléctrica, si no el cual de forma directa, si de forma indirecta, va a tener mucha importancia a la hora de decantarse por el Tautran. Y la prueba es que después de la pandemia se acaba de construir el todo que era. Igualmente eso también hay presión. Por tanto, es una pregunta que ya no sea a la tabla, también al representante de la Confederación o al señor, si pueda contestar. No sé qué hacer. Yo lo del todo grande, dos chicotet, no lo sé, porque el todo chicotet es antes de que yo ni siquiera viviera en Valencia, entonces estaba en otro sitio. Pero sí te puedo decir, y ahora está en boga, que el poder de las eléctricas es la repera. ¿Eh? Eso que sale ahora, que han dicho que han montado, que se van a esquilmar porque le van a poner un impuesto, no os lo podéis ni imaginar, la soberbia. Yo os puedo contar una anécdota. En los años 80, no me acuerdo el año exacto ahora, para olvidar, estábamos a la vez. Habíamos tenido inundaciones y a la vez sequía. Y estábamos en la comisión de sequía. La comisión de sequía la presidía el gobernador, y decidía cuándo se desembalsaba, ¿eh? Porque no había agua para todos y había que racionar el agua. Pues los señoritos de hidroeléctrica desembalsaron por su cuenta y les
me atreví a meterles un pleito, ¿no? ¿Cómo a Hidroeléctrica se le metía un pleito? Que ellos tal, que ya lo ganarían ellos en el Supremo, que ya era tal, jamás, cuando la sequía había afectado al canal Tajo Segura, porque en el Tajo era tal, todo el mundo se había olvidado que los años antes habían vaciado entre Peñas y Buendía, turbinando todo lo que pudieron para sacar el negocio eléctrico, y claro, luego cuando vienen los años malos, no había agua para los regadíos. No es una broma, ahora se está hablando de los poderes de las eléctricas, no es una broma, el poder de las eléctricas en este país, el poder de las eléctricas. Cuando se vio la visita de Cortes, el señor Oriol dijo que viniera el rey, y vino el rey. Yo estaba ahí delante a la exalta. O sea que es verdad. No sé si es verdad el caso concreto, pero que eran los amos, te lo aseguro. Jamás se ha atrevido nadie a ponernos una multa. Jamás nadie nos ha puesto una multa. Digo, te agarréis hecho mal en el tiempo, nunca. Ya sabes lo que es. Hay una comisión que decide cuándo se desembarca. Y ellos desembarcan y turbinan. Eran los amos del país. Bueno, entrando al tema técnico concreto, vamos a ver. Una presa como he comentado antes, necesitabas la energía potencial que te garantizaba la pared de la presa para poder llegar a la cota del canal, ¿vale? Entonces, una presa de laminación, cuando funciona como laminación, hay una fase en que la presa lo que hace es laminar la avenida y hay otra fase en que la presa se defiende a sí misma, permitiendo que la que los caudales que le entran, esta mañana lo ha comentado perfectamente el director técnico, Manuel Torán, hay una fase en la que lo que tienes que hacer es ser capaz de que la avenida pase. O sea, no laminas y digamos que la gente que está aguas, las actividades que están aguas abajo de la presa, no reciben ningún beneficio por tener la laminación de la presa, porque no hay laminación, pero tampoco reciben ningún perjuicio como consecuencia de que está ahí la presa, porque las presas no... una presa no se debe de romper nunca. O sea, la presa no se debe de romper. Uno siempre dice, no, es que, lo has comentado antes, es que la seguridad es total. Vamos a ver, en una presa, la idea que tenemos en la Confederación y la forma que tenemos que en la Confederación es que una presa no se rompe nunca. Otro tema es que haya que adoptar medidas, planes de emergencia, por si pasa y tal, pero la idea es que eso no va a pasar nunca, porque si pensáramos que fuera a pasar, no la construiríamos. Ni la mantendríamos. Entonces, lo del Tous grande o el Tous pequeño, esta mañana que no estabas, se ha comentado que se había limitado el llenado porque había, no me acuerdo el nombre de la central, que no era Millares, era una que estaba más abajo, no me acuerdo, estaba limitado el llenado por eso. Pero eso lo que te hace es una menor capacidad de laminación de la presa. No que la presa se rompa, porque la presa tiene que estar diseñada para que si le viene una punta, o le viene un hidrograma, sea capaz de que pase por la presa sin romperla. Pero lo que le ha dicho no es eso. Lo que le ha dicho es que como eso limitaba la capacidad de turbinación de arriba, hicieron el control más pequeño. No, lo que ha comentado la señora que esta mañana, que es efectivamente lo que dices, pero lo que ha comentado es que la presa estaba pensada en dos fases. En la primera fase, la cota de coronación era la 99,4, creo que tenía. Y en la segunda fase, la cota de coronación era la 130. Y se pararon en la primera fase para hacer eso que has comentado. ¿Vale? Pero si hubieran hecho la segunda fase, hubiera podido haber laminado. Pero el fallo de la presa, es que tiene que ser capaz de aliviar una avenida en esas condiciones. O sea, técnicamente, vale, no laminas, pero lo que no puedes hacer es que la presa se rompa. O sea, eso es, la presa, tú tienes que diseñar el aliviadero para que la presa sea capaz de evacuar ese agua y no romperse, O sea, las dos cosas. Pero fíjate el problema que se plantea con la palabra de la seguridad, claro, la necesidad de asegurar a pleno que aquello no iba a volver a pasar, ¿no? Que fue complicadísimo cuando se hizo la nueva presa de Tous encontrar quién firmaba ese proyecto, quién se atrevía a firmarlo.
ni en Madrid lo que le firmaron. Al final lo firmó con dos de esos encima de la mesa el director técnico de la Copa de Don José Sánchez, que ya fallecido, que era un gran técnico. Al final fue el que se atrevió a firmarla, porque nadie se atrevía. Lo habían condenado a un señor por supuesta responsabilidad o no en aquello. Es que se generó con ello un tema muy, muy, muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Costó. Estuvo varios tiempos encima de la mesa y no se firmaba el proyecto. Eso, y bueno, lo viví. José Pepe Carles, que era el presidente de la Confederación, desgraciadamente fallecido, una gran persona, lo sufrió porque costó muchísimo conseguir eso. Y el aliviadero que se diseñó, sí. José Antonio, en aquel momento, espectacular. Es espectacular. O sea, el aliviadero tiene una capacidad de prácticamente 20.000 metros cúbicos por segundo. Más que la vida. Y si eso salieran, si los 20.000 metros cúbicos por segundo salieran de la presa, es una avenida muy superior a la de la retirada de la presa. Sí, pero no de golpe. Pero la punta que ha salido esta mañana, yo digo lo que ha salido esta mañana, la punta eran 15.000 metros cúbicos por segundo. Estamos hablando de 20.000. Es verdad que no saldrían de golpe, claro. Porque aprovecho, ya que lo has comentado, que no lo he comentado, El aliviadero de Tous tiene como dos tramos, y el primer tramo, o sea, está la cota hasta una cota, cuando sube 10 metros por encima de esa cota, tiene limitada la salida a 2.500 metros cúbicos por segundo, que es en teoría lo que cabe, provocando unos daños que no son muy grandes, contenidos por la caja propiamente de Júcar. Luego ya a partir de la cota 140, ya empieza a soltar. Mira, agua. Yo no sé que alguien de Sumacárcel o de Antella, pero todos los que he conocido, lo que se produjo en el momento fue como un rugido. Un ruido impresionante, una vaca que avanzó. Es decir, fue un golpe impresionante. A tal punto que entre Sumacárcel y Antella es que no quedó nada. O sea, de la estructura que había de la área ahí no quedó nada. Todo era río. Y eso fue el principal daño. Claro, no es lo mismo una riada de 10, de 15, de 20 mil, de lo que sea, que va subiendo el agua, que una ola. Es como un tsunami. Eso fue como un tsunami. Sí, sí, sí. Un tsunami de un río. Bueno, bueno, ya nos hemos la verdad es que la tertulia... Esto ya se está acabando hasta la pila. La tertulia y el debate que se está generando es fantástico, pero ya se nos ha hecho muy tarde y tenemos que ir cerrando. Así es que quiero para finalizar, volver a agradecer, en primer lugar, ahora a las personas que están en la mesa conmigo, que nos han acompañado en la tertulia, a María Teresa, José María, a Eugenio, a Fanny, por su amabilidad, su tiempo, haber querido compartir con nosotros este ratito y sus conocimientos y sus vivencias. Quiero, por supuesto, volver a agradecer a la Confederación Hidrográfica del Júcar el que se hayan volcado en la celebración de este seminario, la exposición, la tertulia. Por supuesto, a todos ustedes, compañeros de la facultad, alumnos y personas que han venido de fuera a asistir al seminario, pues quiero agradecerles su presencia, que hayan aguantado estoicamente hasta estas horas. Y nada más, voy a dar...